quienes serán como yo, buscadores de tesoros. ¿Quiénes serán los Quijotes? ¿Y quiénes serán los otros? ¿Quiénes personas con alas? ¿Quiénes andan por el suelo? Estás aquí, llámame. Necesito de tu vuelo. Si estás aquí, sálvame. Que sin ti, la 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 la, 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 la siento. La 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 la, no puedo. La 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 la, me pierdo. Me puedo. Amanda, soy Mauro. No, 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 no te voy a hacer nada. A mí también me gusta el mar. ¿Sí? En serio, bueno, podemos ir al mar, yo te puedo acompañar, te puedo llevar. Yo viví ahí, tengo que volver, quiero volver. Bueno. ¿No te vas a comer? No, no. ¿Cómo se llama esta chica? Porque creo que la conozco, por eso te... La verdad es que no sabemos casi nada de ella. Desde que llegó hasta así, no pudimos averiguar nada. Ajá. Le cambió la cara cuando le hablé del mar, pero si yo pudiera... No, 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 sí. No es posible. No está permitido sacarla. Bueno. ¿Querés ir adentro? Hace frío, ¿no tenés frío? No. Me tengo que quedar acá, me van a ir a buscar. ¿Quién te va a venir a buscar? Beso la sol. Quiero darte el corazón, mi corazón. Te regala su calor, ese calor que me da tu corazón, tu corazón. Quiero de sol a sol. Octavio, por favor, te pido, escúchame. No, te voy a escuchar más, mamá. Violeta. Acá no está. ¿A dónde está? En la cocina. Violeta. ¿Qué? Vení. ¿Qué pasa? Prepara las cosas porque nos vamos. ¿Cómo que nos vamos? Sí, nos vamos. Prepara las cosas. No, dale, se vamos. Vayan, por favor. Sí, nos vamos a ir. Dale, Violeta. Violeta, vení, espera. Violeta. Octavio, por Dios, no te vayas. ¿A dónde vas a ir? A un lugar donde esté lejos de vos, mamá. Quiero tener el embarazo de Violeta en paz. Y vos no me dejás. ¿Cómo podés desconfiar así de Violeta? ¿Cómo me podés decir eso? Yo no te lo voy a perdonar eso. Por favor, te lo pido, Octavio, perdoname. No, mamá, no te lo voy a perdonar. Déjame vivir con Violeta en paz. Déjame en paz, mamá, déjame un poco en paz. ¿Vos no entendés? Octavio, por Dios. Mamá, ¿qué pretendés vos? ¿Separarme de Violeta? ¿Eso es lo que querés? No lo vas a conseguir, entonces me voy. Si vos querés eso, me voy. Bueno, está bien, Octavio. A mí me pasa esto porque... Ya te lo he dicho, no la puedo querer. Bueno, por eso inventé todo lo que inventé. Perdóname, por favor. No te vuelvas a acercar nunca más a Violeta. No la vuelvas a lastimar, mamá. ¿A dónde vas tan apurada? Es que mamá, están Tomás y Pedro arriba. Y Tomás está tan terrible que tengo miedo que haga lío, que haga algo. ¿Y los dejaste a los dos solos arriba? Sí. Bueno, ruido no se escuchan. ¡No! 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 ¡No lo cobró! ¿Vos te das cuenta? ¡No! Así siguen robando en el fútbol. ¡No lo cobró! ¡No! No. Correte, por favor, no, mira. Correte, por eso no dejá de volcar. Correte. Mirá la repetición. Fijate que no es penal, loco. No, pero que no. Y cobra ese gol que no tiene nada que ver.
Después dice que es violencia en el fútbol. La violencia es eso. No, y pero sí, ¿qué crees? Entre México y Brasil van a favorecer siempre a Brasil. Esto es así. ¿Qué te pasa? Yo voy a necesitar tiempo para habituarme a este nuevo Bruno. Yo le tendría que haber hecho caso a Leandro. Él me lo dijo y yo lo sentía. Yo sabía que era verdad. Te pido, por favor, lo único importante es que estamos juntos y que nunca nadie más nos va a separar. Es lo único importante, ¿sí? Alex no tiene que saber nada. Por favor, lo tengo que preparar. Sí. Damián, yo necesito hablar con vos. ¿Y? ¿Cómo te fue con Damián? Tengo que ir a bañar. ¡Sí, qué bueno! ¡Me la saqué de encima! ¡Me la saqué de encima! Hola, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Todo en orden? ¿Eh? ¿Qué haces por acá caminando? ¿Te gusta mi vehículo? ¿Eh? Es mío. ¿No querés dar una vuelta? Vamos a dar una vuelta por Costa Esperanza, por las Arboledas. Te pareceré un poco lanzado, ya lo sé, pero soy un tierno en mi interior, soy un tipo inteligente. Pero bueno, ¿querés subir o no? ¿Vamos? Bueno. Benjamín, si te vas a olvidar de mí, olvídate de la moto. No, la moto no. La moto sí, bajate. No, pará, lo que se regala no se devuelve. Lo que rita, lo que sea, no se quita. No, muchachos, se los pido, por favor. No le pegues, está bien. Vinimos a buscar la moto nada más. A Cocochito, te da lo mismo. Sí. Violeta. Vení, acostate al lado mío. Perdóname por no tener huevos para irme de casa para siempre. No te preocupes, está todo bien. Me gustaría que nuestros hijos nazcan lejos de acá. Si nos alquiláramos una casa y viviéramos solos. Yo no le puedo perdonar esto a mi vieja. Yo me puedo bancar que me maltrate, que me insulte, pero no que me diga que crea que vos me sos infiel. Yo confío en vos, Violeta. Como nadie en el mundo. Muchas gracias. ¿Qué hacía Darío en tu casa? Vino a decirme que está muy feliz porque le devolviste los bebés. Bueno, vos sabés que yo los amo más que a nada en el mundo. Lo único que quiero es su felicidad. Entonces pensé que en este momento lo que correspondía es que estén con su padre. Te extrañé. Yo también. Mucho. Poco. No importa, no hace falta que me digas nada. Germán, yo me siento muy bien con vos. Pero me parece que fuimos demasiado rápido. Yo me asusté. Y yo tengo la culpa, lo reconozco. Yo presioné de alguna manera y quizás sea porque soy un poco grande, porque siento a veces que me queda poco tiempo. Me enamoré de vos como nunca antes, Amparo. Déjame que te ame. Abrite, déjame entrar. ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo al compromiso? Puede ser. Intentémoslo nuevamente. Dame una oportunidad nada más. Thank you.
Hace mucho frío. Vamos. ¿Posible que Tomás siempre me haga lo mismo? Basta que alguien se fije un poquito en mí para meterse en el medio y arruinarme todo. Decime, mamá, ¿qué necesidad tenía de ponerse a mirar el partido de fútbol con Pedro? Ese peludo es un desconsiderado, ¿viste? Marilyn. Pero ese otro Pedro no se queda atrás, ¿eh? Mira, yo esperé muchos años, mi amor, pero al fin encontré al hombre de mi vida. Un hombre que está pendiente todo el tiempo de mí. Ay, mamá, por favor, despertate. Federico, de lo único que está pendiente en este momento es del partido. Lo vi entrar con esa cara de contento porque llegaba a ver el segundo tiempo. Por favor, mamá. ¿Federico? ¿Mi Federico? ¡Se me iba a acompañar a ver a Yoko! ¡Federico! ¡Ah! ¿Qué pasa en este día? Si no les parece mal, hice una listita con las tareas domésticas. A ver. No, no. No, yo no. No voy a limpiar el baño. A mí me da asco. No, no, sabés, yo, mamá, perfectamente. Totalmente. Y yo odio acomodar placares. De eso encárgate vos, Marilyn. Que te las compras me ocupo yo. Tomé. Los voy a poner en un lugar bien visible, ¿eh? Esto va a estar muy bien. Bueno, bueno, no exageremos tampoco. Estuve medio nervioso, ¿no? Estámoslo. No, bueno, pero es normal. Te digo la verdad, me encantó. Pará. ¿Qué? Escuché ruidos. Yo no escuché nada, ¿qué? No, sí, escuché la voz de una mujer, no sé, puede ser la mamá de tu amigo. Me voy a vestir. Pará. Gracias. ¿Gracias por qué? Por ayudarme. Me alegro de que te haya ido bien, ¿eh? Sí, la verdad es que mucho no entiendo igual. Pero bueno, igual no te voy a preguntar nada. Los tipos están cada vez más raros. Pero bueno, por unos pesitos más, te podría hacer tan feliz a vos como lo hice con tu amigo. Gracias. Pero no quiero. Lo único que te pido es que te acuerdes que si te volvés a encontrar con Nicolás, no le digas nunca que estuviste con él porque te pagué. No sabes, vine caminando desde la otra punta del pueblo. Tengo los pies a la miseria. Ay, mi Dios. No puede ser. ¿Qué te pasa, abuelo? Si es porque corté con Jenny, no te das problema, voy a conseguir otras chicas. No es tan difícil. Vos tampoco querías que yo me case ahora, ¿sí? Abuelo, ¿qué te pasa? Claro. Se fue. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde se fue? A Buenos Aires. A casa de la abuela Victoria. Bueno, abuela, está con la abuela Victoria, está en Buenos Aires. No es tan lejos. Podemos ir a verla cuando queramos y ella puede venir cuando ella quiera. Claro, no es tan grave. Bueno, estamos solos, ¿eh? Porque nos festejamos, ¿eh? ¿Qué te parece? Minitas, póker, whisky. Benjamín, déjate de pavada. Bueno, quería hacerte reír un poco. Va a costar volverme a hacer reír. Abuelo, no es tan grave. ¿Eh? ¿O acaso no estás conmigo? Que soy tu único nieto varón. Vos la conocés a Clara, vas a ver que en cualquier momento la tenemos acá de vuelta. Vas a ver. Parece que fue todo un éxito, ¿no? Como quedó el cuarto, muchachito. Sí, la verdad que sí, me desahogué, te digo. ¿Y quedaron en verse algo? Dale, contá. Sí, yo le dije, pero bueno, ella me dijo que detalles. Estaba... Detalles. Quiero detalles. ¿Detalles? Sí. ¿Querés detalles? Escucha bien. Potro.
No, potra. No, 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 potro, potro. Me decía al oído potro todo el tiempo. Y no, no, no puedo dejar de escuchar la voz, sí. Potro, potro. Potro, otro, hola. Potro. Sí. Hola. ¿Qué pasó acá? No, estaba cambiando las sábanas para llevarlas a lavar y así te ahorro un poco de trabajo. Sí, que no. Yo estaba acá, justo, justo, estaba acá y claro, la estoy ayudando. Te quedas a comer, ¿no, Nico? Sí, bueno. Oíme, nunca te vi preocupado por el cuarto de esta manera. ¿Estará por llover? Decí algo, ¿no querías que habláramos? Ni siquiera te puedo mirar a la cara, Damián. Me da vergüenza, perdóname. ¿Qué pasa, Celina? Que es Diego, ¿no? Con toda esa historia de que es amigo de Bruno y que te hace acordar a él. Celina, yo tenía tanta ilusión de que ese tipo agarrara sus cosas y se fuera, pero no. Si dejas que el pasado te siga invadiendo, Celina, no vas a lograr sacarte a Bruno de la cabeza nunca más. Es que yo no sé si quiero olvidarme de Bruno. Bueno, bueno, está todo dicho. Yo no me puedo parecer a Bruno. Damián, por favor, no te enojes. Yo a vos te quiero mucho, sí, pero mucho. A mí no me alcanza, Celina. Yo necesito que me ames. Mira, prefiero cortar esto ahora antes que para mí sea más doloroso. Perdóname por no poder amarte como vos te mereces. Damián, sos todo lo que una mujer quisiera encontrar en un hombre. Sos dulce. Sos muy buena persona. Además, querés mucho a Alex y querés formar una familia. Pero a mí en este momento... no te alcanza, Celina, y yo te entiendo. Me jode, me cuesta, pero te entiendo. No podés dejar de pensar en Bruno, no podés dejar de amarlo. Y yo contra eso no tengo armas, Celina. Mira, no alcanza ni que sea buen tipo, ni que te quiera mucho, ni que lo quiera Alex. No alcanza. ¿Podemos ser amigos, por lo menos? No lo sé. Me va a costar. Bien, estoy bien. ¿Y la comida y el trato? ¿Qué tal es? Y el trato es... es un poco frío, pero yo nunca me imaginé otra cosa. ¿No querés volver? No, no, me tengo que quedar acá, mamá. No sabes cómo lo extraño a Juan. Mi amor. ¿Me trajiste lo que te pedí? Sí, acá lo tengo. A ver si te acordás bien lo de los cubiertos, nena. ¿Eh? Ahí está. Ahora, ¿por qué en vez de mandarme a mí? ¿Por qué no lo hace usted? ¿Eh? Pero, ¿por qué sos así? Yo tengo que supervisar lo que pasa en la casa y además estoy enseñándote a poner orden. A mí no me importa dónde va el tenedor o dónde va el cuchillo. Sin embargo, ¿eh? Te tendría que importar, mi querida. Porque ¿por qué no vas a querer ser una buena ama de casa? Lo que pasa es que vos nunca has tenido a alguien que te enseñe las cosas importantes para una mujer como ser una ama de casa. Pero claro, con la madre que tenés. Uno, dos, tres. Falta unos cubiertos más. No falta nada acá, ¿eh? Está todo contadito. Yo sé poner perfectamente la mesa falta, y también sé contar. Falta cubiertos, ¿eh? Porque Pedro se va a quedar a comer con nosotros. Por eso falta. Ah, ¿verdad? Bueno. Entonces voy a ir a la cocina ahí, a buscar lo que falta. ¿Eh? Permiso, ¿eh? ¿Quieres decir que haces con Pedro todo el tiempo? Para, calmate, que Pedro es mi amigo y vos date cuenta que no sos el ombligo del mundo, ¿entendés? No estés pendiente de todo y date cuenta que a mí no me importás más. Mira vos, eso no se nota.
Bueno, hiciste lo mismo con Damián, exactamente lo mismo. No te hagas ninguna película, te pido, por favor. ¿Eh? No me toques. ¿Está bien? No me toques. ¿Está bien? Disculpame, no te puedo tocar. Voy a ir a buscar el plato para mi amigo. Amigo, ¿se puede creer que Tomás y vos estén peleando por ese muchacho de aspecto tan deplorable? Discúlpeme, pero Pedro no tiene ningún aspecto deplorable. Tomás es un imbécil. Es el imbécil más grande que conocí en mi vida. ¿Sabes una cosa, nena? Mira, las mujeres somos muchas veces muy imbéciles porque nos enamoramos de imbéciles. ¿Sabes? Y cuando nos enamoramos de imbéciles, como somos imbéciles, después no podemos sacárnoslos de acá. ¿Me entendés? ¿Cómo voy a hacer para aguantar 3 años lejos tuyo? El tiempo no pasa. Todo me da lo mismo. Tengo ganas de estar con vos, de mirarte, de sentirte cerca. Sabes que no puedo dejar de pensar en ti. Sabes que no puedo resistirlo más. Porque mire donde mire, siempre sé que vas a estar lejos de mí, lejos de mí. I sing it in the rain. Mamá, mamá, ¿qué tal, mamá? Hola. Pero por Dios, ¿qué pasa? Por favor. Nada ni nadie arruinará esta noche mía, mamá, así que hasta mañana. ¿Y a vos qué te pasa? ¿No podés dormir por los remordimientos? No, y por favor, Sara, ¿por qué no me deja en paz? Hágalo por Octavio para mantenerlo cerca suyo, por lo menos. Mira, yo te aseguro que mi hijo alguna vez me va a dar la razón. Y si ese hijo que esperás no es de él, te vas a arrepentir toda tu vida. No vas a tener paz en toda tu vida, Violeta. Yo no tengo paz. Alex, ahora que puedes dormir, te levantás más temprano que cuando ibas al colegio. ¿Qué pasó? Quiero aprovechar todo el día para jugar. Ah, bueno, a ver, ¿y qué quieres hacer? Primero podemos ir a jugar con Damián a la pelota. Seguro que él viene. Solo podemos ir a Morena a comer. Y si no, a la pizzería de Damián. Total, Choco no trabaja más. Y a la tarde podemos ir al cine, hay una película para chicos. Alex, ¿no preferís que yo llame a algún compañerito tuyo y te llevo a la casa? No. Con Damián la paso re bien. Voy a llamarlo. No, espera. Damián hoy no puede. Tiene cosas que hacer. Y además él no va a venir tan seguido como antes. Ma, ¿estás triste? Un poquito, mi amor. ¿Sabes qué pasa? Dame la manito. De esta manera, ninguno de los dos la estaba pasando bien, ¿sabes? ¿Eso quiere decir que no sos más la novia de Damián? Yo nunca te dije que éramos novios. Pero yo, como soy grande, me di cuenta solo. Qué nene más inteligente que tengo. Pero así nosotros no podemos seguir. ¿Vos lo entendés eso? Mira, aunque Damián me caiga bien, yo lo único que quiero es que vos seas feliz. Te llamé porque estoy muy preocupado y necesitaba hablar, ¿viste? Hiciste muy bien en llamarme, yo me ofrecí además. Y no te preocupes, en serio, los bebés levantan fiebre por cualquier pavada. ¿Y si no es una pavada? ¿No mejoró con los remedios que le mandó la pediatra? Pensé que se iba a mejorar enseguida, pero no. Y ahora hay que hacerle estudio. Y bueno, le hacen estudios para saber qué tiene, pero eso no quiere decir que sea grave. Ojalá. Le llega a pasar algo y te juro que me muero. Bueno, no hables así, va a estar todo bien. ¿Querés que te acompañe? No, ya hiciste demasiado por mí. Bueno, me quedo cuidando a Malenita, ¿sí? Prefiero que se quede conmigo y con su hermano. A pesar de los inconvenientes, ¿no? Que se me sale el esmalte de las uñas, que se me secan las manos,
No es tan malo esto de dedicarse a las tareas del hogar, porque en definitiva forman parte del trabajo de una mujer, ¿no? No lo decís muy segura. Lo decís como con asco. Porque me falta práctica, Marilyn, nada más. Nena, ¿pero qué haces acá? Tendrías que estar arreglando los cuartos. Habíamos acordado que a vos te tocaba arreglar los cuartos. Tenías que poner atención. Yo creí que eso estaba claro. Anda, Marilyn, anda, anda. ¿No me preparás un tecito y me lo llevas al living? Sí. Gracias, no, como no, por favor. Gracias. Con dos o tres cucharitas de cianuro. Amor que busca amarte y hace daño. Amor que es un infierno a contramano. Amor que me hace ángel de un sueño. Demoniado, tan verdadero y siempre tan deseado. Tanto te amo que sin verte yo me muero. Me duele el alma, sin tus brazos desespero. Amor prohibido. ¿Teléfono para mí? Sí, pero por favor, sé breve. Papá. ¿Qué? No, no, no me pasa nada. Ah, sí que ya estás en Rosario. Sí, sí, vení cuando quieras a visitarme. Yo también te quiero. Chao. No tengo mala moto, estoy cagada. Nada, no importa, no importa, yo puedo caminar, hace bien los pulmones. ¿Qué, te viene todo bien a vos hoy? Sí, 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 sabés que hoy me levanté, es como que veo todo el mundo maravilloso, es como que la vida me sonríe, es una cosa. ¿El loto? ¿Qué? No, el loto no, pero es algo, me parece que aún mejor. Salí con una mina que no te puedo explicar lo que es, mira, te digo que sin palabras. Contame todo, por favor, sentate, sentate, por favor, contame. ¿Quién era? Pero decime quién era, cómo fue, en dónde, cuándo, cómo, por qué. Pará, un toque. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Dale, contame, Nico. Nico, dale. ¿Qué? Che, ¿en qué andan? No, no, nada importante. ¿Qué nada importante? Tú estás con una mina, me vas a decir que nada importante. Nico, dale. No, ¿tú estás con una mina? Sí, sí, una chica que nada, que me encontré, nada, charlamos un poco, eso. ¿Cómo eso? ¿Cómo? Me acabas de decir que de la... La chica, la historia de la moto. Pará, 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 escuchá, contá, 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 que me interesa. Dale, es que también le interesa, contá, Nico, dale. Detalles, queremos detalles. ¿Qué? ¿Detalles de qué? Sí, somos todos machos, dale. Nicolás, también tienes razón, somos todos machos, contá, detalles, contá. Dale. Bueno, está bien, listo. Escuchen con atención porque es una fábula. Educativa casi. Resulta que yo estaba sentado en el Morena, ¿no? Así, pido una. Sí, ¿no? Yo le agradezco, padre, pero no. ¿Qué es lo que te está pasando, Violeta? Por favor, contame. Bueno, está bien. Violeta, ¿en realidad? Por favor, ¿me podés dejar a solas con el padre Enrique? Sí. Bueno, discúlpeme. Hablamos en otro momento. Thank you.
molesta. Pero por favor. Yo sigo pensando que lo único que hace es una actuación. Simplemente, me tiene harta esa mocosa, ¿entendés? Haciéndose la víctima cuando en realidad es responsable de todo. Pero se acabó, porque estoy dispuesta a decir todo lo que... Pará, por favor. Vos no estás segura de que ese hijo no sea de Octavio, ¿m? ¿Y si así fuera qué? ¿Acaso vos no hiciste lo mismo? ¿Pero qué estás diciendo, Enrique? Que si llegás a decir algo que siembre la duda en Octavio, que lo haga infeliz, yo le voy a decir la verdad. ¿Cuál? Que no es hijo de Mauricio. ¿Querés un mate, Violeta? Hija. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Es que no sé si voy a poder seguir adelante con todo esto, ma. ¿Qué es todo esto, Violeta? La mentira del embarazo. No, ¿por qué decís que es una mentira? Porque es una mentira, mamá. Octavio piensa que es el padre del hijo que estoy esperando y yo no sé si es así. Él está ilusionado. Mirá si todo empezó cuando estuve con mamá. No puede ser así, no. ¿Cómo que no puede ser, mamá? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Violeta? ¿Por qué no? Vos estás muy nerviosa. Vos te tenés que tranquilizar, tenés que pensar. No te podés torturar con todo esto. Vos tendrías que estar disfrutándolo con Octavio. Pero yo estoy segura que Octavio es el papá de tu hijo. ¿Y si no lo es, mamá? ¿Qué pasa? A ver. ¿Y si no lo es qué? ¿Qué vas a hacer si no lo es, Violeta? Mamá, no sé lo que tengo que hacer. No voy a poder seguir adelante, mamá. No voy a poder. Decía que gracias por despertarme. No de nada, ¿vas a salir? Sí. ¿Y a dónde? No sé, algo voy a hacer. ¿Qué? Algo voy a hacer, apagá eso. ¿Qué me decías? ¿Qué? Que algo voy a hacer, no sé qué. Algo vas a hacer. Sí. Mirá todo lo que hay para hacer acá. Bueno, podés hacer algo acá, ¿no? Bueno, lo estás haciendo vos, estás colaborando. ¿Cómo me lo parece estás muy haciendo bien. Vos? Me parece muy bien que colabores. Es tu cuarto este. Sí, yo sé. ¿Sabés qué? Estas zapatillas me las pones de ahí del lado izquierdo del placar y los videos me los acomodás por orden después. ¿Sabés que la idea de tener una hermana me está empezando a gustar? Sí. Bueno, chao. Me gusta. Te diviertes. Empiezan a gustar. ¡Qué mal humor! ¿Qué pasa? Es Tomás, mamá, que no sé, ¿viste? Este pibe. No sé qué le pasa, es un tarado, ¿viste? Mirá, mi amor, si tu idea es reconquistarlo, tendrías que... Mirá, si la idea es que siga siendo de mucama, hasta acá llegó mi amor. ¿Vos dijiste reconquistarlo? ¿Quién te dijo que yo lo quiero reconquistar? Nena, a mamá. Ahora que estamos solos. Ahora yo me tengo que ir a buscar a Alex a la casa de un compañerito del colegio. Bueno, vamos, te acompaño. No me parece una buena idea eso. ¿Por qué? Si Alex ya sabe que terminaste con Damián. ¿Y a vos eso te parece suficiente? ¿Qué te pasa? Lo único que quería era acompañarte a buscarlo. ¿Qué tiene eso de malo? Que tenemos que pensar en Alex. Para él va a ser un golpe muy duro todo esto. Tenemos que prepararlo, tenemos que ir paso a paso. ¿Qué le vamos a decir? ¿Que este es su papá? Lo vamos a volver loco. Está bien, tenés razón. No lo había pensado así. Estoy ansioso, quiero abrazarlo, quiero escucharlo decirme papá. Bueno, ya va a llegar ese momento. Tenemos que tener paciencia. Yo no quiero que Alex sufra más. Hiciste bien, Damián. A ver, ayúdame. Pon el dedito. Sí, pienso que sí. Pero no te creas que no me jode porque me jode. Pero tenía que cortarla, ¿viste? No podía seguir peleando contra el fantasma de Bruno. Además, ¿viste? Selina no solo no puede dejar de pensar en él, sino que con el tiempo la figura de Bruno crece cada vez más. Y ahora peor, ¿no? Con el amigo este que apareció. Sí. Igual la relación con Selina siempre vino muy luchada, ¿no?
Cuando las cosas no se dan naturalmente, preferible dar un paso al costado y que sea lo que Dios quiera. En eso estoy totalmente de acuerdo. Cuando algo no se da naturalmente, es cierto. Mejor sí. ¿Cómo se ve que a vos sí que te va bien con el amor? Mira, en vez de hacer tonterías, andá a llevar esto que se te va a enfriar. Muy bien. Hola. Hola. Hola, Germán. Qué sorpresa verte por acá. Vine a buscarte. Estoy trabajando. ¿Le das permiso? Es ella la que decide, yo. No quiero cargar a los chicos con trabajo. Te pido, por favor, Amparo, no me hagas rogarte. Ay, espero que esté bien todo lo que compré. ¿Te parece que a Violeta le gustará? Sí. Le va a gustar, es toda ropa muy linda. Todo lindo compramos. Bueno, va, compraste un poco, gracias a vos, si no, no hubiera podido. Dale, contame todo de nuevo cómo es. Una vez más, estoy insoportable. No, esta es una batita blanca. Hay un enterito blanco. Ay, qué chiquito. Y un saquito. Toma. Uy, de lana. No puedo creer que con esto se va a abrigar mi hijo. Bueno, dale. Vamos a guardar todo. Que se lo quiero mostrar a Violeta. Me muero de ganas. Yo lo guardo. No, está bien, yo lo guardo. La bolsa. Hola. Hola, padre. Qué sorpresa verte por acá. ¿Por qué? La chica de tu edad casi no vienen a la iglesia. ¿Qué razón te trajo? No, no sé, tenía la necesidad de estar acá. Tengo que tomar una decisión que es muy importante. ¿Sobre tu hijo? Sí, yo no le puedo mentir más a Octavio, no se lo merece. Tampoco se merece que lo lastimes sin certezas. Padre, yo no puedo más, no sé qué voy a Ya sé, pero no puedo llevarte al mar, Amanda. ¿Por qué? Por favor. No puedo. Te llevo yo. Mato con un partido de las ramas. ¿No te alcanzó con todo lo que jugaste en la casa de tu compañerito? Ya no sabía jugar de las ramas. Bueno, ahora no, en otro momento. Estoy cansada. Momento va a venir Diego. ¿Y qué tiene que estar? Que él no me gusta. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? No me hice nada, pero no me gusta. No sé cuánto tiempo más voy a aguantar encerrada en este lugar. Pero no me voy a dar por vencida. Y yo sé que vos tampoco, mi amor. Porque me amás. Porque todo es tan difícil, Juan. ¿Qué hacías? Nada. ¿Y qué fue lo que escondiste debajo de la almohada? Nada, no escondí nada, yo.
me lo das. ¡Ahora! Dale, Nico, no seas canuto. En 2 horas algo más tiene que haber pasado. Contá. Che, y vos no seas pesado, ¿viste? Respetá un poco mi intimidad. Ah, respetá mi intimidad, que eso es de la farándula. Tampoco es tan grave, macho. ¿Qué farándula? ¿Qué tiene que ver? Sí, ¿qué? No es tan grave. ¿O acaso no hay cosa más linda que culturarse una mina? ¿Eh? Y pensar que hay tipo que no le gusta a las mujeres, de lo que se pierde. ¿Podemos seguir jugando, por favor? Sí, podemos seguir jugando. Bueno. Ah, mirá lo que es eso. Están bárbaros, vamos a encararla ya, dale, vamos. Sí, pero son 2. ¿Y qué? ¿Y por qué no esperamos que llegue otra? Son 3, nosotros somos 3. Con mi lema es no dejes para mañana lo que te puedas transar hoy, ¿entendés? Bueno, entonces vayan ustedes, yo no tengo problema. Eso, Benja, nosotros, vamos nosotros. De alguna manera, tiramos una moneda, mucho más simple. Pará. Acá. Yo dijo cara. Seca. Dale, se van a ir. Seca. Bueno, si yo gano, elijo compañero, así que prepárate porque ella viene dulce, así que dale. Leche, loco, yo me tenía fe, ¿sabes? Sí. Bueno, andamos. No, te dejo mi lugar, basta. Lo justo, ¿eh? Diviértanse y después me cuentan. Saludos. Chao. Vamos. Otra vez en banda. Bueno, a lo mejor me lo merezco. Si no le hubiese dado ese idiota de Jenny, a lo mejor Renata todavía estaba conmigo. Ay, Renata, ¿dónde estarás? ¿Me llamabas? Sí. ¿Benja? Renata, ¿cuándo volviste? ¿Dónde estabas? Ay, mamá, ¿podés tranquilizarte un poco? Te va a dar un infarto. Bueno, mejor así. Así consigo que Federico me venga a visitar. ¿A vos te parece que nos dejen plantadas en la casa? ¿Cómo puede ser? Y después de todo lo que hacemos por ellos, le planchamos las camisas, le limpiamos los cuartos, le lavamos los calzones. No, así que hasta que no los encuentre no paro, Loco, la verdad es que yo hacía rato que no la pasaba tan bien. Yo también hace un buen rato. Yo también que me divierto tanto. Brindemos. Vamos a hacer un brindis. Por los machos. Ahí va, por las minas también, loco. Porque son los mejores. Y por las minas también. Sí, es verdad, son lo mejor que hay. Tenés razón, son lo mejor que hay para quedarse en casa lavando los platos. No, para tenerlos a nosotros. Limpiar la cocina, limpiar el piso, limpiar el baño, para planchar. Discúlpame. ¿Me podrías repetir lo último que dijiste? ¿Qué pasa? ¿Te arrepentiste de haber aceptado mi invitación? No esperaba esto, Germán. Amparo, para mí lo más importante es que estés aquí conmigo. ¿Resultados de los análisis? Sí están. ¿Y cómo salieron bien? Bueno, lamentablemente voy a tener que decirte que no. ¿Cómo que no? Vamos a tener que hacer otros estudios más. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? Yo no quiero arriesgar un diagnóstico antes de estar segura, pero Agustín está muy enfermo. ¿Te gusta lo que compré? ¡Ay, es hermoso! Octavio, tan chiquito. Mira, cuando yo me case con Tadeo, le voy a comprar la misma ropa y en el mismo lugar. Ah, bueno, yo te paso la dirección. Igual falta. Ahorita no te puedo decir que tengo que hablar con Octavio. ¿Querés que me vaya? Déjala, que se quede. ¿Qué pasa? No, tengo que hablar con vos. ¿Pero tiene que ser ahora? Ah, no, igual por mí no te preocupes porque tengo que hacer un montón de cosas que me encargó la tita. Bueno, gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué me tenés que decir tan apurada? Yo no te puedo engañar más. Te tengo que decir la verdad.